Dale, no problema, che. Ningún problema. Dale, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo digo? Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Un gusto muy grande poder recibirlos en esta nueva sede de la Secretaría de Protección Ciudadana. Agradecer a todos los presentes, a la subsecretaria del Ministerio de Seguridad, al director también del Ministerio de Seguridad de Provincia, al director de Seguridad del Partido de San Isidro, un gran amigo que nos acompaña, a las autoridades de la justicia, al juez de paz de nuestra ciudad, autoridades policiales y toda la comunidad que se halla aquí presente. Bueno, tenemos el nuevo combo, después de muchos años, vieron de dónde veníamos, vieron las imágenes del anterior combo y acá estamos, inaugurando este centro operativo de monitoreo que tiene que ser un poco los ojos, la memoria de la ciudad. Desde aquí se controla prácticamente toda la ciudad, los movimientos, queda grabado eso, queda grabado. Y es un poco el centro operativo de la ciudad, a nivel del esfuerzo integrado, tanto público como de entidades, de respuesta, en auxilio, en acompañamiento de la comunidad. Y para eso un poco de historia, ¿no? Veíamos de dónde veníamos, la vieja terminal, el estado en que se estaba trabajando, lluvias, humedades por todos lados, un atraso tecnológico muy grande, poco personal, y fuimos dando vuelta a todo. Lo primero fue conseguir esta sede para la Secretaría de Protección Ciudadana. Hicimos un acuerdo con Atlántida, con DOTA, vieron que estacionan desde hace años en la playa contigua a la terminal, y bueno, refrendamos eso, regularizamos esa situación y todo este predio con entrada por 9 de julio, con entrada y salida también por Francia, hoy es la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana, que tiene diversas áreas que después van a poder conocer, pero fundamentalmente está tránsito, los diferentes programas de la Secretaría de Protección Ciudadana, y acá adelante en el ingreso los talleres, el taller municipal. Hoy gran parte del arreglo de las patrullas se realiza con mecánicos municipales y lo trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Seguridad.